Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí escuchas que aquí está medio raro el audio? Y una disculpa, pero tengo poquito con la máquina. Entonces, ahorita también no se quería cargar bien la virtual de lado. Bueno, mi nombre es Armín García. Como dice la compañera, yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Cómputo. Aparte de eso, trabajo en una empresa, en iniciativa privada. Soy encargado de la parte de lo que es el área de investigación de donde yo estoy. Tenemos nosotros lo que es un área para hacer pruebas de penetración a nuevas aplicaciones, appliance, de varios proveedores que nosotros tenemos. Además, también tenemos un laboratorio de malware y, por si fuera poco, también tenemos lo que es una HoneyNet. No sé si alguno de ustedes haya escuchado en algún momento lo que es el término de un honeypot, una HoneyNet. Alguien levante la mano, ¿quién sí sabe alguno de estos términos? Ok, entonces al rato les voy a preguntar algo para seguir regalando playeras y souvenirs de lo que es BookCon. Bueno, el título de la ponencia se llama Network Forensics Essentials in the Cyberwar Age. ¿Por qué le puse la parte de Cyberwar? Pues nada más para jalar gente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues igualmente pues luego la gente dice, ah, Network Forensics, ¿eso qué, no? O sea, no entiendo nada, igual nada más nos va a aventar puro choro, o ese cuate no tiene ni idea de lo que hace, ¿no? Bueno, mi principal tarea como profesionista es hacer pruebas de penetración, análisis de malware y análisis de tráfico forense. ¿Por qué escogí el tema del análisis de tráfico forense para dar una presentación en un evento como este? Porque, a ver, ¿quién de ustedes sabía que existía lo que es el análisis forense de tráfico? Levante la mano. Bueno, por lo menos aquí sí ya hay más gente que tiene un poco de ese background, ¿no? Que mucha gente a veces se sorprende cuando uno le habla de cosas relacionadas con el análisis de tráfico forense. ¿Por qué? Porque todos creen que nada más es llegar y tomar una imagen de un disco duro, de un dispositivo móvil o de algún otro hardware, ¿no? que exista para poder hacer el forense de él. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a converger ya un montón de dispositivos y peor aún, el tráfico de red en un incidente? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un incidente de seguridad? Un incidente de seguridad por lo general es cuando ya alguien ya rompió lo que es mi CIA. ¿Alguien sabe lo que es la CIA? No estoy hablando de la policía de Estados Unidos, ¿no? CIA es confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Por qué CIA? Por las siglas en inglés. Cuando se rompe la CIA en una empresa, en una institución pública, donde ustedes quieran, eso quiere decir que ya se efectuó un ataque. Hay ataques activos y hay ataques pasivos, ¿sí? Y bueno, para continuar con la plática, lo que vamos a ver en la agenda del día de hoy va a ser una pequeña introducción, que ahorita ya empecé con eso. Vamos a ver dónde se aplica lo que es Network Forensics, por qué utilizar Network Forensics. El 101 de Network Forensics es porque es como que el background, como que lo esencial. Vamos a hablar algo que se llama NVE. Vamos a hacer unas pequeñas demos, una conclusión y la despedida, ¿no? Bueno, primero que nada, nosotros sabemos que ya dependemos demasiado de los sistemas de información. ¿Están de acuerdo? Yo recuerdo que todavía cuando entré a la escuela, que ya tiene años, todavía a mí me registraban con carpetas y esas carpetas las ponían en sus bodegas. Pero hoy en día ya existen sistemas muy famosos como el del Politécnico que se llama el SAES, que creo que a mucha gente le molesta porque no sirve, ¿sí o no, compañeros? Entonces, pues ya eso quiere decir que nos estamos volviendo dependientes de los sistemas de información. Todo el mundo trae su celular, está conectado por lo general siempre en el Twitter, en el WhatsApp, en Facebook. No falta la persona que traiga aparte de su lab, su iPad, o que traiga dos labs. Aparte de eso, existe ya lo que es una realidad, lo que es el ciberterrorismo, ¿sí? Y obviamente lo que es la ciberguerra. Si ustedes se dan cuenta, yo por eso estoy poniendo ahí una imagen donde está el águila calva americana, que es un signo muy representativo de los Estados Unidos, y del otro lado un dragón, que de igual manera es un signo muy representativo de lo que es China. ¿Ustedes han oído hablar de la APT? ¿De lo que es una APT? ¿Alguien sabe aquí qué es una APT? Exactamente, una APT es una amenaza persistente que va a estar molestándome, por así decirlo, todo el tiempo, ¿no? Va a estar haciéndome con la famosa palabra del bullying, va a estarme haciendo bullying, utilizando los sistemas de información. ¿A qué? A toda mi infraestructura. Yo, de hecho, no sé si se alcanza a ver, pero por eso había puesto a Bart Simpson, ¿no? Porque era una de las ideas. Yo pensé que algunos de ustedes pues leían las noticias. El tema del ciberterrorismo y lo que es la APT
Estados Unidos tiene catalogado como su APT número uno a China. Ajá, por eso es que yo puse esa imagen. No nada más existe la APT-1, que en este caso es China, sino también existen otras APTs, la 2, la 3, la 4, la 5, y eso va a depender del nivel de riesgo que, por ejemplo, para Estados Unidos le represente. Una de las primeras fronteras o uno de los primeros perímetros que tiene ya Estados Unidos son algunas de las empresas muy importantes que ellas tienen para hacer consultorías de seguridad. No voy a decir los nombres porque, bueno, eso lo pueden encontrar rápidamente en internet, ¿no? En cuanto a la ciberguerra, también para continuar con esto, es bien importante que sepan que esto no tiene meses, no tiene días, no tiene 2, 3 años. Esto empezó desde, yo creo que 1996 más o menos, después continuó, no sé si ustedes en alguna ocasión escucharon lo de los ataques a Estonia, a la red financiera. Esos ataques fueron muy famosos, ¿por qué? Porque prácticamente por 48 horas más o menos fue que la red financiera de Estonia estuvo fuera de comunicación. ¿Qué es lo que conlleva esto? Pues mucha pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de la red financiera, los bancos no tenían cómo actualizar o cómo soltar dinero a ¿cómo se llama? Pues a los clientes, ¿no? Algo que yo siempre le pregunto a toda la gente, por lo general, es para ellos qué significa o ustedes cuál es el concepto que tienen de lo que es seguridad en cómputo. ¿Por qué? Porque siempre empiezan a inventar un montón de términos o porque alguien ya se aprendió la, ¿cómo se dice? La definición que viene en algún libro. Eso es clásico, ¿no? Como por ejemplo en la escuela. ¿Saben qué pasa? Está el Tannenbaum y el maestro ya se aprendió lo que dice el Tannenbaum o les deja la tarea del Tannenbaum. Y si no ponen la definición tal y como está en el Tannenbaum, pues se lo pone mal, ¿no? O sea, eso es algo clásico en toda la gente que todavía está estudiando, ¿no? A mí me gusta mucho esta definición porque la persona que hizo la definición es un experto en cuanto a inteligencia militar se habla y también en cuanto a análisis de tráfico forense y en cuanto a seguridad en general. Su nombre es Richard Beldlich y la definición que él da es esta: es el proceso de administrar y mantener en un nivel aceptable el riesgo que podemos percibir. ¿Están de acuerdo que todos ustedes, y yo también, no estoy excluido, nosotros corremos el riesgo en cualquier momento, ya sea ahorita yo me puedo caer y me puedo pegar en la cabeza y me puedo morir, o vamos en el metro y alguien nos puede asaltar, nos puede disparar, o vamos igual en la calle o tenemos un accidente en el carro, o pasa algo, ahora sí que en el metrobús, ¿no? Ya saben que ellos no chocan, ¿no? Es un transporte 100% seguro. Entonces, nosotros siempre estamos percibiendo un riesgo, ¿sí? Eso no va a excluir a los sistemas informáticos, a los sistemas de cómputo del riesgo. Siempre van a estar bajo ataque o siempre va a ocurrir, por ejemplo, una mala configuración que eso ocasione un ataque de negación de servicio o detalles así. Entonces, digo, por lo menos yo siempre he tratado de brindar esta visión que él me ha compartido en sus libros, que es esto, ¿no? O sea, la mejor manera de combatir la seguridad es manteniendo el riesgo en un nivel aceptable, ¿sale? Ahora vamos un poco ya a lo que es la definición de lo que es Network Forensics, ¿no? Por ahí hay también un montón de definiciones, una de ellas es esta que está aquí, la dijo por primera vez Gary Palmer. Hay un evento muy famoso de análisis de tráfico, es un congreso, así como existe también el DEFCON y el Black Hat, que son eventos en donde por lo general se presenta ataques nuevos, nuevas vulnerabilidades, nuevos mecanismos de cómo hackear, todo el rollo. También para la parte de forense y en específicamente el análisis de tráfico forense, existe este evento que se llama DFRWS. Ahorita yo no me acuerdo bien en dónde es donde se lleva a cabo, pero bueno, Gary Palmer es uno de los fundadores de ese evento y aquí tiene una definición de ella, ¿no? En la siguiente lámina tengo otra definición, que esta la dio otro ingeniero que se llama Marcus Ranum, que para mí es un poco más ad hoc y es menos choro, ¿no? Que es lo que nosotros muchas veces queremos. Y que es la captura, el registro y el análisis de los eventos de la red con el fin de descubrir la fuente de ataques a la CIA de la seguridad. Por eso es que hace rato les hacía yo el comentario de que si sabían qué era lo que él hacía, ¿sí? ¿Sí queda claro esa definición? ¿Sí se entiende ya más o menos por dónde va ahorita el tema de la plática? Si tienen dudas, a mí me gusta que de preferencia me pregunten mientras estamos en la presentación, a luego esperarnos al final, porque si no se me va el avión. ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Poner la lámina anterior un segundo? Sí. Dice, la definición dice descubrir la fuente, ¿solo la fuente o no también los motivos o las consecuencias que tuvo? Sí, bueno, al final de cuentas, cuando sucede un evento forense, por lo general, ya saben más o menos cuál fue el incidente.
O sea, aquí a lo que se refiere él en su definición, y prácticamente ya la traduje de lo que es el inglés, es de que el principal punto, una vez que tú ya estableciste tu hipótesis de qué fue lo que pasó, cuáles fueron los daños, es tratar de identificar quién fue tu atacante. Por eso es que en este caso Marcus Ranum lo que hace hincapié es más para identificar a la fuente. Si tú alcanzas a leer lo que fue la anterior, esta lámina, ya viene un poco más desglosada, ¿no? Sí, por eso puse las dos exactamente, porque a final de cuentas eso también, en el forense es un poco delicado, las definiciones también son un poco delicadas, y obviamente si no se llegan a entender o interpretar de esa manera correcta, o si... Sí. Y si eso no queda claro, ¿quién es responsable de Network Forensics? ¿Y qué significa ser responsable de eso? ¿Te pueden achacar cosas que a lo mejor no es tu responsabilidad? Sí, bueno, eso al final de cuentas creo que de todas maneras, por ejemplo, hasta a otros profesionistas les pasa, ¿no? Es como, por ejemplo, muchas veces no entiende la gente que, no porque seamos ingenieros en sistemas, les vamos a estar arreglando la máquina, ¿no? O no porque nosotros seamos pentesters, les vamos a estar arreglando la impresora. O sea, al final de cuentas, esos son cierto tipo de detalles que eso pues siempre va a estar ocurriendo en determinadas cosas. Pero bueno, estuvo bien ahí la aclaración. Sí, exactamente. Sobre todo penales por el resguardo de información, a lo mejor. Entonces, así es. Si eso no queda completamente claro, puede estar metiendo el bote a alguien, a lo mejor que no lo merece. Sí, no, o sea, al final de cuentas, ahorita esto es una plática, es más para, ahora sí que comentarlo. Hace rato estuvo aquí Joel Gómez. De hecho, él para mí es mi maestro en cuanto a legislación informática de lo que es en México. También por ahí existen otras personas que se dedican a eso. Pero sí, por ejemplo, yo también doy clase en el Politécnico, doy cursos de seguridad, aquí hay algunos de mis alumnos. Y si no me creen, pregúntenles a ellos que la primera clase que les doy exactamente es legislación informática. Y es donde les explico exactamente todo este tipo de detalles, ¿para qué? Para que no llegue a pasar eso. ¿Por qué? Porque uno de los primeros problemas que nosotros tenemos en México es la cultura. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe que en realidad existe legislación en México que tiene que ver con todo este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Sí? La metodología que se utiliza en este aspecto es una metodología que es muy común o muy normal verla en casi todos los libros de seguridad. Casi todo siempre es un ciclo, un proceso. Y en este caso, Richard Beveridge, él desarrolló una metodología que se llama Network Security Monitoring. Esa metodología que es para hacer el análisis de tráfico, bueno, no solamente es para hacer análisis de tráfico, sino habla un poco en general. Y son cuatro pasos fundamentales. El primero es la evaluación, que es donde yo voy a identificar, voy a empezar a... Si estoy empezando desde cero, voy a empezar a armar mi infraestructura. Si yo ya tengo una infraestructura hecha, lo que yo voy a hacer es, voy a empezar a tratar de identificar dónde están mis puntos claves, dónde tengo yo mis debilidades, dónde tengo mis fortalezas, ¿sí? Después de eso viene la parte de la protección. Ok, yo ya identifiqué cómo está mi infraestructura, yo identifiqué qué es lo bueno que yo tengo y qué es lo malo. Voy a empezar a tratar de hacer un plan para mejorarlo. Luego viene la parte de la detección. Aquí yo ya implementé, yo ya puse mis controles de seguridad y yo ya llegué a un nivel aceptable de riesgo. Pero recuerden, la definición que yo les di hace rato, eso quiere decir que en cualquier momento nosotros podemos percibir cualquier riesgo, ¿sale? ¿Qué pasa entonces si yo llego a ser comprometido, si llego a tener una intrusión? Pues bueno, otra vez llego aquí a esta parte de la detección y es donde tengo que empezar a ver qué fue lo que ocurrió. ¿Para qué? Para que una vez que yo ya identifique esas partes, empiece lo que es la atención a incidentes. La atención a incidentes es, ok, yo ya sé que fui comprometido, ¿ahora qué sigue? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en las empresas privadas o de gobierno siempre se tiene que contener un ataque, ¿sí? Muchas veces se hace de la peor manera, ¿por qué? Ahorita en las siguientes láminas se lo voy a demostrar con unas imágenes de unas redes. Uno de los puntos principales para poder hacer una captura de tráfico es que las redes y los administradores de redes o los encargados del área de seguridad tengan conocimiento, identifiquen bien dónde son los puntos donde su red converge. ¿Saben qué es lo que significa la convergencia de una red? ¿No? A lo que yo me refiero es, ¿dónde van a ser los puntos en donde ese tráfico o todo el tráfico que va para abajo o para ese segmento, donde yo lo voy a poder ver sin que esté nateado, sin que esté cifrado, sin que pase a través de un proxy? ¿Sí? ¿Sí se entiende un poco esto? Eso quiere decir que yo, si me voy a conectar a cierto switch core, por ejemplo, y voy a conectarme al puerto 30, y ahí voy a hacer una captura de tráfico, voy a observar todo el tráfico en crudo y en texto claro.
sin que nada más me interfiera. ¿Por qué? Obviamente, si empiezo a ver, por ejemplo, conexiones SSL o empiezo a ver direcciones IPs que están nateadas y yo identifico que esos ataques provienen de esas direcciones, ¿cómo le voy a hacer yo después para poder llegar y correlacionar la información que yo tengo del ataque para identificar quién fue la persona que originó ese problema? ¿Sí se entiende? Yo, por lo general, cuando estamos en problemas así, yo es la primera pregunta que le hago siempre a los clientes, ¿no? Ok, ¿tienes tu diagrama de red? Sí, no. Por lo general, ¿cuál creen que sea la respuesta que me dan? Pues que no. Entonces, pues decimos, pues desde ahí está el problema, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa? O dígame usted, ¿en qué punto yo voy a poder llegar y tomar una captura de tráfico? No, pues desde la máquina donde pasó, ¿no? O sea, a ver. ¿Tienen bitácoras? ¿Tienen correlacionadores? Últimamente, bueno, igual ustedes no están muy metidos en el ambiente corporativo, pero está de moda estar vendiendo correlacionadores, ¿no? Y los correlacionadores, para lo que en un principio se crearon o la definición ideal de un correlacionador, en realidad, los appliers que existen hoy en día ni siquiera están haciendo ese funcionamiento. Hacen otro tipo de operaciones que no era su ideal en aquel momento. Pero bueno, final de cuentas, es muy común que no hayan diagramas de red, es muy común que no exista un registro de bitácoras. ¿Qué quiere decir? El Network Forensics es tan amplio que no nada más se tiene que analizar el tráfico, sino también las bitácoras de cada dispositivo de red que existe dentro de la infraestructura. ¿Sí? Si yo tengo un firewall, si yo tengo un web proxy, si yo tengo mi servidor web, y en este caso, por ejemplo, el servidor web fue el que fue hackeado, fue el que fue comprometido, todos esos dispositivos, si pasan por ahí, o es una ruta que me va a llegar a ese punto, todos esos dispositivos tienen que tener bitácoras para que yo pueda revisar esa información. Y una vez que yo termine de hacer mi análisis de tráfico, ¿sí?, empezar a correlacionarlo, ¿para qué? Para no tener falsos positivos. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es un falso positivo? ¿No? ¿Sí? Exactamente, algo que parece que es, pero en realidad no lo es, ¿no? Déjale regalo, pásame una... Está platicando este. Déjale regalo acá al compañero, pásame algo. Sí, así es. Entonces, vean, por ejemplo, muchas veces uno cree, o cuando uno entra a trabajar, le enseñan un diagrama de red, le dicen, mira, es que tú vas a trabajar en esta infraestructura. No, es que mira, yo soy tal ISP famoso, y yo tengo así mi red, y si tú quieres yo te la voy a arreglar de esta manera, ¿no? ¿Están de acuerdo que hay redes sencillas, hay redes un poco más complejas, y hay redes que sí dice, ay, en la torre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, identificar rápidamente los puntos de conversión, pues obviamente van a ser en donde van a estar los switch cores. Digo, ahorita no tengo Bueno, serían en estas partes donde nosotros estamos viendo que la red en estos puntos está convergiendo. Es donde nosotros tendríamos que poner un sensor. ¿Para qué? Para capturar todo el tráfico en bruto. Ahorita se lo voy a explicar más adelante. Pero, ¿qué pasa cuando entonces ya llegamos con clientes que tienen un relajo como esto? O sea, ustedes llegan y a mí ya me ha tocado. O sea, empiezo a ver diagramas de red, digo, en la torre, ¿no? O sea, hay túneles, hay... pasa por 5,000 o 6,000 routers, sale del país, regresa, vuelve a ir a otra universidad o pasa por otro enlace y ya después regresa otra vez a la empresa. Y aunque ustedes crean que lo que les estoy diciendo es choro, es pura verdad, o sea, eso es muy común. Ustedes pueden llegar a su casa y, por ejemplo, pueden hacer un tracer en su máquina para ver, por ejemplo, por cuántos dispositivos ustedes están pasando para llegar, por ejemplo, a Google. ¿Sí? No nada más a Google, sino cualquier otro equipo, y van a ver que van a empezar a hacer un montón de saltos. Todos esos saltos que ustedes van a observar ahí, eso quiere decir que son las direcciones IP de los equipos por los cuales están pasando. ¿Sale? Y bueno, así y hasta hay peores redes en donde uno se puede encontrar y va a ser muy difícil poder identificar los puntos de convergencia. ¿Dónde se aplica el Network Forensics? Bueno, como hace rato lo estábamos platicando, uno de los principales usos es en la ciberguerra. ¿Por qué? Hoy en día ya sabemos que el malware está al 2x3, ¿no? O hasta más. Es muy común que ya todos los dispositivos móviles, que ya casi todos los equipos, la mayoría de las redes estén comprometidas con algún virus. De hecho, por ahí no me acuerdo bien la cifra correcta, pero se sabe que Internet tiene un porcentaje muy alto de lo que es el ¿cómo se llama? El gusano, el SASER, circulando por todo Internet.
Entonces, mucho tráfico que se origina en Internet es del gusano. No nada más de él, sino también de otros gusanos. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el porcentaje de tráfico TCP y UDP en Internet? ¿No? ¿Ni mis alumnos se acuerdan? ¿Y los pasé? El 90% del tráfico en Internet es tráfico TCP. ¿Sí? Ahorita voy a explicar un poquito más a qué es lo que tiene que ver con que sea TCP y con que sea UDP. Entonces, eso quiere decir que debe de existir, de alguna manera, muchas máquinas que están comprometidas y que se la pasan ahí esparciendo miles de cosas. ¿Por qué pongo yo ahí que el análisis forense, que las empresas antivirus es donde se aplica el Network Forensics? Bueno, ¿cómo le hacen los antivirus, las empresas antivirus, o las empresas de IPS, o las empresas de anti-spam para identificar ciertas amenazas o ciertos vectores de ataque? Hace rato mi compañero Augusto les dijo una. ¿Alguien me puede decir con qué? Exactamente, con una honeynet o con un honeypot. De hecho, fue lo que hace rato les preguntaba. Ellos ponen honeypots específicos en determinadas áreas o en determinadas redes, en donde esos equipos están totalmente diseñados para ser comprometidos. Existen diferentes tipos de honeypots y existen diferentes tipos de honeynet, ¿sale? Aparte de eso, si ellos ponen sensores, que era lo que ya hace rato les decía, en determinados puntos donde la red converge, pueden capturar el tráfico completo. Cuando nosotros obtenemos el tráfico completo, podemos obtener muchas cosas. De hecho, ahorita vamos a hacer unas pequeñas demos para que ustedes vean qué tanta información nosotros podemos obtener de una captura de tráfico. Por ejemplo, ahorita ustedes pueden decir, no, pues yo estoy bien seguro aquí en la red del Campus Party, ¿no? Pues no está pasando nada. Yo me imagino, yo supongo que ellos como responsables de alguna manera pusieron algunos dispositivos de seguridad para que todos nosotros estuviéramos seguros. Porque si ellos no lo están haciendo, pues tengo que decirles que están incurriendo en un delito, ¿sí? Eso, si estuvieron en la plática de hace rato de Joel, él les debió de haber explicado esa parte. Entonces, una de las principales formas de capturar malware es a través de tráfico, ¿sí? Se pueden identificar ahí archivos ejecutables, archivos PDFs, páginas web, un montón de cosas. Entonces, esa es una de las maneras en cómo las empresas antivirus obtienen toda esta información. Aparte de eso, y es algo que a mí no me gusta, y bueno, ustedes creo que están dando cuenta de ello, siempre digo las cosas como son. Las empresas así siempre abusan de las universidades. ¿Por qué? Se ha comprobado, ya hay demasiados estudios que indican que en las universidades la gente que desarrolla malware es el principal punto en donde ellos empiezan a probar las nuevas cepas. ¿Por qué? Ustedes saben que una universidad no tiene, bueno, en el caso de México, ¿no? Porque ya sabemos que hay universidades tanto en Europa como en Estados Unidos o Canadá o en otras partes del mundo que sí tienen un buen presupuesto. Pero en el caso de México es bien importante, y lo digo yo, que estoy también en el Politécnico, no tienen el presupuesto que otras universidades. ¿Qué pasa? Llegan las empresas y dicen, oye, yo sé que tú tienes muchos problemas con tu ISP y que tu ISP a cada rato te está bloqueando tu enlace. O no nada más tu enlace, sino todos tus enlaces que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, y eso me ha tocado verlo mucho en la escuela, casi todos los alumnos se quejan de que, oye, es que el internet está bien lento, oye, es que ya no tenemos salida, oye, es que el administrador no sirve. Bueno, como esas empresas saben que ahí viven un montón de bichos, de hecho es un ecosistema, ajá, es un ecosistema totalmente nuevo y diferente. O sea, si ustedes van y toman tráfico del Politécnico, o van a la Universidad de San Luis, o van a la UNAM, el tráfico es totalmente diferente. ¿Por qué? Por el hardware que tienen, por los sistemas que tienen. ¿Sí? ¿Sí se explica? ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, la gente que está ahí para salvaguardar o para proteger ese tipo de sistemas, también no tiene los mismos conocimientos. Entonces, eso influye mucho. Entonces, ¿qué hace? Llega a las empresas y dicen, oye, Politécnico, yo te voy a vender 50 cajas y con esas 50 cajas yo te voy a decir que ya no vas a tener ningún problema. Tú ya no vas a estar sufriendo porque tengas malware o porque te estén bloqueando el tráfico de salida. No, con eso ya está. ¿Y qué pasa? Todo ese tráfico lo empiezan a capturar. Ya saben que ahorita está todo de moda en la nube. Entonces, todo ese tráfico lo mandan a la nube. Tienen ya sus sistemas en donde empiezan a analizar todo el tráfico y empiezan a detectar nuevas cepas, nuevos especímenes de malware. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De alguna manera, digo, yo así lo veo, las empresas abusan en ese aspecto y están teniendo pequeñas minas de oro en donde
Ah, sí, no falta que, empresa X de antivirus acaba de identificar una nueva cepa y ya acabamos de sacar la firma, ¿para qué? Para que todos estén protegidos. Eso es muy común y ya saben que también con el caso de la mercadotecnia, pues se da, ¿para qué? Pues para vender más el producto y todo el show que sigue. Aparte de que de todo lo que yo hago, también soy miembro del capítulo México de lo que es la HoneyNet. Existe un mapa mundial en donde se llevan a cada rato, hay sensores en todo el mundo. Esos sensores obviamente de alguna manera están centralizados a otros ciertos sensores. Aquí no se alcanza a ver bien la imagen. La dirección para que ustedes vean el mapa en tiempo real, porque pues, la mayoría de ustedes ahorita traen dispositivo móvil, es map.honeycloud.net. Ayer yo lo estaba revisando porque quería tomar algunas evidencias para que ustedes la vieran aquí. Y me sorprendí, no sé si es porque el Campus Party ahorita está aquí en México o porque nuestro presidente se enfermó o si pasó algo por ahí raro, pero empezaron a haber muchos ataques de Rusia, China y Hong Kong en los sensores que se tienen aquí en México. En una de las demos, bueno, ahorita voy a presentar también una captura de tráfico que yo tengo de unos honeypots, en donde cuando yo estaba haciendo el análisis fue tan increíble ver que países que no tenían nada que ver tanto comercialmente como pues localmente, tenían conexiones prácticamente al tiro por viaje, o sea, el porcentaje de conexiones de otro país hacia esos servidores críticos de ese país eran mayor que los del país mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera nosotros pudimos identificar que ese país estaba siendo utilizado como un trampolín para atacar a otros. Entonces, imagínense la gravedad de esto. Casi, no es en general, pero algunos países, lamentablemente, lo que es América Central, no tienen también mucha tecnología en ese aspecto. Apenas ellos, para la seguridad les está llegando. Entonces, créanme que es bien sorprendente llegar a otros países y ver cómo uno se queja tanto de México, de todo lo que tenemos. Y la verdad aquí estamos, pues, yo diría que a buen nivel, ¿no? Nos estamos dando de topes con los argentinos, con los brasileños, con los gringos, con los europeos, hablando de pentesting, hablando de análisis forense, hablando de análisis de malware. Entonces, créanme que cuando ustedes empiezan a vivir esas experiencias, les cambia un poco la forma de pensar en cuanto a su país, ¿no? Y bueno, otra parte de las empresas antivirus, pues también están las empresas de tecnologías de IPS e IDS, que un IPS es un sistema de prevención de intrusos, que lo que hace es que, por lo general, o la mayoría de los IPS que existen en el mercado, utilizan una firma, ¿para qué? Para bloquear ese ataque que es ya conocido. ¿Por qué hago hincapié en que sea ya conocido? Todas las firmas, ya sea para detectar un malware o ya sea para detectar un ataque determinado, son ataques bien conocidos. Cuando existen ataques que no son conocidos, es cuando, por ejemplo, pues, no sé, a alguien le desfasearon la página. ¿Qué quiere decir esto? Pues que le cambiaron la página de presentación y pusieron ahí hackeado por tal equipo, o porque ya comprometieron una base de datos de ciertos, ¿cómo se llama? Pues de cierta compañía o cosas así. O sea, no todos los ataques también van a ser por ataques no conocidos. Muchas veces también son por malas configuraciones y otro tipo de detalles. Pero cuando llegan a pasar ataques así muy sorprendentes, que a todos nos llama la atención, y que, por decir, es que cómo fue posible que ellos se dieran cuenta de eso, así como hace rato Carlos lo platicaba con lo del Stuxnet, pues, ¿es por qué? Porque pues, no existía ninguna firma, nadie lo había visto antes. Entonces, muchas veces, y eso hasta a mí me ha tocado verlo, que llegan empresas y engañan a la gente diciendo, no, es que mi equipo no va a dejar pasar ningún ataque del Zero Day, ¿no? Que son los no conocidos. No, y ya cuando agarras y le haces una prueba, dices, oye, pero pues ya pasó. Me dice, no, a ver, espérame, vuélvelo a aventar el ataque y vas a ver cómo no va a pasar. Oye, entonces no está, en ningún momento está parando un ataque de Zero Day, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Pero bueno, al final de cuentas ya es ahora sí que, pues cada quien, la gente que le crea al vendedor, ¿no? Por eso les pagan a los vendedores, ¿no? Por chorear a la gente. Y bueno, ¿de aquí tienen alguna duda? Pongo los logos de, sí, es bien importante esto. Snort es el sistema de detección de intrusos más famoso open source. Pero ¿qué pasó? Hace unos días ya fue comprado por Cisco. Entonces, de hecho, por eso estoy poniendo allá Pechan. Si ubican a Pechan, ¿no? Yo tengo un amigo que le digo Pechan y por eso la puse, ¿no? Para que él se acuerde que lo tengo en mente.
¿Por qué pongo a Pechan ahí? Porque nosotros no sabemos qué va a pasar con Snort como plataforma open source. Ustedes saben que muchas veces, y un claro ejemplo es, ¿qué pasó con Java después de que Oracle lo compró? ¿Mejoró o empezó a empeorar? Empeoró para algunos, mejoró para otros. Eso es de la perspectiva de cada quien. Entonces, si nosotros sabíamos que Snort era uno de los principales líderes en cuanto a sistemas de detección de intrusos, ahora nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, pero no hay ningún problema porque existe también otro sistema de detección de intrusos que se llama Suricata. De hecho, nosotros tenemos varios amigos que trabajan ahí y nosotros pensamos o creemos que una vez que Snort o que Cisco sepa ya cuál va a ser el futuro de Snort, Suricata va a tomar la bandera en el mundo open source. A final de cuentas, sus motores, la manera en cómo tienen su, ahora sí que su core es muy similar, y esperemos de que no porque Cisco haya comprado Snort vaya a haber un pequeño retroceso, ¿no?, en cuanto a tecnología. Yo la verdad todavía a la fecha solamente conozco un sistema de detección de intrusos que se base en heurísticas, y eso no es 100% heurístico. ¿Sí entienden el término heurístico? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Por qué pongo al proyecto HoneyNet y por qué pongo a ESET? Como ya les dije hace ratito, nosotros en el proyecto de la HoneyNet tenemos muchos sensores en todas partes del mundo donde nosotros estamos identificando muchas amenazas nuevas y también ya conocidas. Y ESET, bueno, porque pues, también son amigos de nosotros, ¿no? No, nosotros tenemos muy buena relación con ellos. Cuando hemos tenido problemas de que identificamos nuevas cepas de malware, nosotros ahora sí que trabajamos en conjunto. Y bueno, hemos tenido buenos resultados y quiero decir que es una de las pocas empresas aquí a nivel Latinoamérica que se ha arriesgado a creer en el proyecto que nosotros tenemos, que es BookCon. Perdón por el comercial, pero pues lo tenía que hacer, ¿no? Otra vez ahí está el pequeño mapita de los puntos rojos, son donde se indica que hay más incidencia de ataques. Y bueno, ¿por qué utilizar Network Forensics? Pues es la mejor manera de identificar qué es lo que está ocurriendo dentro de mi ecosistema, ¿sí? Para mejorar el rendimiento de la red, me puede ayudar a mí, cuando yo hago una captura de tráfico, yo puedo empezar a identificar si tengo mal configurado un protocolo, si tengo mal configurada una ruta en algún router, si tengo configurado algún switch mal, y eso me va a poder ayudar a mí a empezar a meterle ahora sí que un poco de performance a mis equipos. También sirve para mejorar las firmas utilizadas en nuestros IPS, ya lo acabo de mencionar, identificar dispositivos comprometidos en la red y detener ataques o malware. ¿Sale? Hay dos temas importantes en ese aspecto, que una cosa es lo que es un ataque que es intrusivo y otra cosa es un ataque que es extrusivo. ¿Alguien sabe la diferencia de los dos? Ajá. No, el extrusivo en este caso es de adentro de una red ya comprometida hacer un ataque hacia otra red externa, ¿sale? Entonces, como lo dijo el compañero, cuando se lleva una intrusión es porque alguien de internet hacia adentro de la red corporativa, en este caso, ya comprometió unos sistemas o está intentando de comprometer sistemas. Y cuando es extrusivo es porque alguien que ya comprometió la red interna está tratando ahora desde ese punto empezar a hacer o aventar ataques hacia otro tipo de redes, ¿sale? Entonces, la manera en cómo se analizan los dos, obviamente, pues es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en una, tú vas a tener o tienes que identificar cuál fue el camino de entrada. Y la otra, tienes que identificar primero por dónde fue que te llegaron. Si fue por una USB, si fue por un disco, si fue por un PDF, por un correo, ¿sí? Si fue porque tenías tú vulnerable tu perímetro. Ajá. Hay muchos caminos, hay muchos vectores que utilizamos nosotros los pentesters para llegar a un fin determinado. De la misma manera, también lo utiliza la gente que pues, es mala, ¿no? Entonces, eso se tiene que tener bien en claro. Rápidamente, porque creo que voy lento. Para hacer Network Forensics, tienen que saber bien cómo funciona el protocolo. Por ahí, en la época de los 90, yo recuerdo que siempre decían que los hackers eran aquellas personas que se sabían así de tiro por viaje, ¿no? Desde el índice hasta la última página, con los agradecimientos de todo lo que es el RFC, ajá, de cómo funciona el protocolo. En realidad, y de hecho mis alumnos no lo van a negar, pero para hacer análisis de tráfico forense, en realidad tienen que conocer el protocolo, ¿sale? Si no conocen ustedes el protocolo, no sé por qué están haciendo análisis forense, ¿no? Igual lo están haciendo porque pues, están empezando, pero la mejor manera de eso es que tienen que entender cómo funcionan las cosas para poder identificar cuáles son
las cosas que se están desviando, ajá, o que empiecen a identificar ese tipo de detalles, que digan, oye, yo sé que el protocolo funciona así, 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 y cuando estoy revisando esta captura, estos tres puntos o estas tres líneas me están indicando a mí que hay una desviación o hay algo raro, ¿sale? ¿Cómo funciona el protocolo ARP rápidamente? En este caso, por ejemplo, yo soy la máquina Armin y yo quiero buscar a la máquina Andrés. Entonces yo voy a hacer broadcast y voy a decir, yo soy Armin, pero ¿quién tiene la dirección de Andrés? Entonces ya el compañero Andrés va a decir, ah, sí, yo tengo la dirección, o sea, yo soy Andrés y mi dirección es esta, ¿sale? Dentro de una LAN ya saben que todo se comunica, ¿por qué protocolo? Por el protocolo ARP, ¿sí? La capa de IP, rápidamente, bueno, pues utiliza direcciones IP para la comunicación, la traducción de direcciones IP se efectúa a través de DNS o tablas de equipo, se preocupa por la entrega paso a paso, cada datagrama IP puede viajar por diferentes ruteadores, es un protocolo poco confiable y su tarea es trasladar datagramas, ¿no? Esto, de hecho aquí a mis alumnos les da risa, ¿no? Si ustedes entienden esa imagen, ya, prácticamente pueden hacer lo que ustedes quieran en cuanto a análisis forense. Esa imagen lo que representa prácticamente es la posición de los bytes, ¿sí? Que tiene la cabecera IP. En este caso sabemos que la cabecera IP por lo general van a ser 20 bytes a excepción de que tenga opciones IP. Eso quiere decir que si tiene opciones IP no nada más van a ser 20 bytes, puede ser un poquito más. Pregunta para regalarles algo. ¿Saben cuál es la versión de Ethernet que se está utilizando actualmente en Internet y en toda la infraestructura que tenemos? La más utilizada, ¿cuál es la versión Ethernet? Si a mis alumnos no se vale que me contesten, ¿no? Porque pues yo sé que ellos ya se la saben. A ver. ¿No? Hay dos versiones de Ethernet, ¿sale? ¿Cuál? No, eso es otra cosa. No. Versión de Ethernet, compañero. No le estoy preguntando versión IP. Sí, no se confundan. La versión que nosotros, bueno, que generalmente está siendo utilizada en Internet es la versión 2. ¿Cuál es el ¿cómo se llama? Ya se me olvidó por las caras de acá. ¿Cuál es el tamaño máximo de un datagrama en Ethernet? Eso es bien importante, ¿por qué? Porque eso me va a decir a mí cuánto es lo que yo tengo que capturar o la manera correcta de la que yo tengo que capturar tráfico en una red. No todos los sniffers. ¿Ya nada más tengo 5 minutos? ¿Pero ya llegó el otro? Ah, que se espere. Bueno, sigo porque si no voy a terminar. Podríamos seguir hablando de los protocolos, como es el caso de ICMP. Aquí también está su cabecera. En la escuela siempre les enseñan que una cosa es orientado a conexión y no orientado a conexión, que una cosa es TCP y otra es UDP, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que o a qué se refiere con eso? Si ustedes entienden lo que es el three-way handshake y que una vez que se termina de completar lo que es el three-way handshake empieza la sesión, a eso se refiere si el protocolo es orientado o no a sesión, porque, a conexión, perdón. ¿Por qué? Porque en este caso existe una sesión, ¿sale? Eso es algo que a nosotros nos va a dar pauta o que son cosas que tenemos que investigar a fondo cuando estamos haciendo un análisis de tráfico. Ahí están las banderas de TCP, lo que trae UDP, la cabecera, que en este caso la cabecera también es bien diferente la de UDP a comparación de TCP. Y bueno, vamos a ver un poquito de la demo, porque si no ya me van a correr y van a decir que también les aventé puro choro, ¿no? Ah, bueno, mejor ya sé antes de que pase eso. Lo que yo les decía hace rato del NBE se llama Network Based Evidence. Es lo que nosotros vamos a utilizar, o la metodología que vamos a utilizar, ¿para qué? Para demostrar el incidente o identificar cuáles fueron los problemas que pasaron en esa captura de tráfico. Tipos de NB que existen, el tráfico full content, que es el tráfico completo, el tráfico en crudo, perdón, los datos de la sesión, que era lo que yo les comentaba hace ratito en cuanto a TCP, los datos de alerta y los datos estadísticos. El tráfico full content es prácticamente nada más poner un sniffer y capturar todo el tráfico. Hace rato les preguntaba qué versión de Ethernet era la que teníamos, ¿por qué? Porque en base a eso, al MTU que nosotros vamos a manejar ahí, que en este caso de Ethernet es 1500, es la cantidad de bytes que nosotros tenemos que capturar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se muestra una pequeña captura de los 1500 bytes, donde se puede apreciar que tenemos ahí un banner, que en este caso es el SSH de un equipo Debian, ¿sí?
Y bueno, así es más o menos como se vería el TCP dump. Es la mejor forma de hacerlo, ¿por qué? Porque aquí no estoy poniendo ningún filtro, o sea, yo voy a tener siempre el tráfico completo, ¿para qué? Para posteriormente hacer un análisis de él, ¿sale? Como les digo, siempre las capturas de tráfico se van a llevar a cabo en lugares donde la red converge, para que yo no tenga problemas en estar, ahora sí que peleándome con cifrado o con ateo, o con ese tipo de detalles, ¿no? Desventajas, el mayor problema que todavía nosotros tenemos, y eso hasta en algunas caricaturas lo manejan, es que tenemos todavía poca capacidad de almacenamiento. A final de cuentas, si ya existen discos de 3 teras o un poquito más, que igual y algunos no están a la venta, pues todavía es poco, ¿están de acuerdo? Porque si... ¿cuál es la última velocidad que existe en una red, por ejemplo? O sea, ya sabemos que hay red a giga, hay red a 2 gigas, ¿sí? Todavía hay redes que están un poco más allá, ¿sale? Entonces, imagínense cuánto tráfico se va a capturar en tan solo un minuto. ¿Sí? Es mucho. En los datos de sesión, pues, los datos de sesión lo que se utiliza es para, ahora sí que, identificar cuántas veces, por ejemplo, cierto equipo se comunicó con otro. Por eso es que en esa imagen pongo al padrino de los Animaniacs, ¿no? No sé si se llegan a acordar de él. Es información útil, ¿por qué? Porque se puede entender la operación del intruso, se puede identificar, por ejemplo, ¿quién podría ser el jefe de la banda? En este caso, ciertos equipos que se están conectando específicamente a una sola dirección IP. Esto es lo que les comentaba de cómo identificar conversaciones de interés, pues cientos de llamadas por día, la gente que se encuentra involucrada con ella. Y bueno, ¿cómo identificar una o dos llamadas con información valiosa? Para eso nosotros utilizamos lo que son datos de alerta. En este caso, bueno, como ya les dije, por lo general siempre se utiliza en el medio open source lo que es Snort, porque Snort es el, ahora sí que es el único sistema de detección de intrusos de alguna manera que me permite a mí modificar también la regla, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo de cómo se ven las reglas, las alertas, cuando una vez que se corre el archivo. Y, bueno, esto ya es más choro. Finalmente, esto ya no lo voy a alcanzar a explicar, pero bueno. Muchas veces mucha gente me pregunta que cómo pueden utilizar lo que aprenden en la escuela, en la vida real y más en la profesión. Por ejemplo, si tú quieres empezar a hacer investigación en cuanto a sistemas de detección de intruso o sistemas de prevención de intruso, tienen que estudiar mucho lo que es teoría de la computación, machine learning, ¿cómo se llama? Matemáticas discretas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Snort o el sistema de detección de intrusos, cuando carga y empieza a generar todas las firmas que tú le pusiste para que él las empiece a revisar cuando el tráfico va pasando, crea un árbol. No me acuerdo ahorita si el árbol es balanceado o si es un ABL o si es un B2, ¿no? O B+, no me acuerdo. ¿Sí? Pero esta es una estructura de cómo va generando Snort las firmas, o sea, depende del protocolo, si va hacia el cliente, si va hacia el servidor, si es una dirección de origen o si es una dirección destino, y así va generando el árbol, ¿sale? Eso lo va haciendo siempre en memoria. Los datos estadísticos siempre se usan, ahorita aquí les pongo un ejemplo, ahí ya lo quité. Pero bueno, los datos estadísticos lo que me van a identificar a mí, me van a ayudar a empezar a ver mi punto de partida, en dónde yo voy a poder, o dónde tengo que poner más énfasis en cuanto a mi investigación. Vámonos rápido al... En este caso yo les voy a presentar una... ¿Dónde está? Aquí está la captura de tráfico de Dionea, que Dionea es un honeypot que es muy utilizado en todo lo que es la infraestructura de la HoneyNet, el proyecto de la HoneyNet. Vean, aquí yo estoy obteniendo, en cuanto a Network Base de Evidence, todo lo que es relacionado a mi información estadística. ¿Por qué? Porque yo tengo, bueno... ¿Cuál fue el tamaño para hacer la captura de mi tráfico? El tiempo que duró, que vean, en este caso esta captura yo la tengo desde el 2011 y empezó el 24 de junio y terminó el 11 de julio, ¿sí? Más información. La información que tenemos ahí arribita, pues es prácticamente la misma. Ya después empezamos a ver algunos porcentajes en cuanto a los protocolos. Y aquí abajo viene lo interesante, ¿no? Vean, en este caso, en esta captura, nosotros tenemos que el protocolo TCP, bueno, el protocolo IP tiene el 97%.
Después viene el protocolo TCP, que tiene un 96%. Hay tráfico FTP, que tendríamos que revisar, que es un 9%. Y de ahí todos los demás protocolos tienen un cierto porcentaje. Una nota bien importante para todos los analistas forenses es, no porque nosotros sepamos que el 90%, por así decirlo, de todo el tráfico es TCP, no quiere decir que el ataque o lo que explotó una vulnerabilidad venga en un tráfico que sea menor al 1%. ¿Sí están de acuerdo? Todo se tiene que revisar. Por ejemplo, hace poco en mi trabajo pasó algo que a mí la verdad me molestó mucho, porque pasó un incidente de seguridad y ya querían correr a una persona sin darse cuenta, o sea, sin en realidad llegar a llevar a cabo una investigación. ¿Sale? Entonces yo la verdad me molesté mucho y digo, ahorita si lo ve mi jefe, pues se va a enojar, ¿no? Y, pero pues ya ni modo. El reporte no tiene información sensible, pero sí me va a ayudar ahorita a identificar, más o menos, explicarles rápidamente en qué consistía todo esto y rollo. Se pone la parte de los hallazgos. Si se dan cuenta, el análisis siempre se tiene que hacer por protocolo, se tiene que hacer comparativa, se tiene que identificar en realidad qué es lo que está pasando en determinado protocolo. ¿Sale? Ya se murió el Acrobat. Aquí lo tenía bajo. Bueno, sigue vivo. Por lo general siempre se tiene que tener un hash del archivo de evidencia. ¿Por qué? Porque en forense hay algo que se conoce como cadena de custodia. ¿Sí? Nosotros con estos hashes que obtenemos sabemos que si le vamos a pasar esa evidencia a alguien más, se va a cuidar lo que es la integridad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nadie lo vaya a modificar. En este caso, por lo general, nosotros siempre utilizamos el MD5, el SHA-1 y el SHA-512. Aún sabiendo de que ya el primero y el segundo ya tienen por ahí colisiones, ¿sí? Se presenta lo que es la parte de las estadísticas, como hace rato lo vimos. En este caso, la captura que yo revisé tenía 9 minutos más o menos. Los protocolos indican cuáles fueron los que tuvieron más actividad. Analizando el tráfico y llevando filtros, se identifica que la dirección 177 era la que tenía más conexiones hacia la dirección 110. En este caso, la 172.31.32.110 fue la dirección que fue atacada. Todos pensaban que había sido porque alguien internamente, que también es muy común, había atacado de forma interna, porque se había enojado por cualquier cosa, un servidor crítico dentro de la empresa. Se lleva el análisis de qué otros equipos tuvieron relación con la dirección que fue atacada. Ahí están, se presentan todas las direcciones IPs, obviamente privadas, que estuvieron involucradas. Y después, en este caso, yo aquí tapé los usuarios, pero bueno, se logra identificar en base al análisis de la sesión, ahorita lo presento un poco más adelante, cuál es el usuario al que le pertenece cierta dirección IP. En este caso, ustedes ven aquí el protocolo Cisco SCP. Este protocolo es muy utilizado para cuando las empresas tienen un teléfono que es por IP. Por lo general, ese protocolo es el que se dispara cuando alguien está tratando de hacer una conexión hacia un servidor dentro de esa red LAN. Aquí, como ustedes, no sé si se alcanza a observar bien, pero vean. Tenemos de este lado, el lado izquierdo, donde está todo en rojo, la dirección 177, que fue la que tuvo más intentos de conexión hacia la dirección 110. En la última fila tenemos la frase que dice con, que eso quiere decir que una conexión está establecida, ¿sale? Si se dan cuenta, pues aquí son un montón de intentos, al final, lo han hecho de conexiones. Ahora me acuerdo del número total. Aquí está. Al final se identificaron que hubo 1,663 conexiones, conexiones establecidas ya del equipo 177, con el equipo 110. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces era muy probable que en realidad la máquina 177 sí estuviera haciendo un ataque de negación de servicio a la máquina 110. Pero cuando ya empezamos a hacer el análisis un poco más a fondo, ¿qué creen que descubrimos? ¿Se acuerdan que hace rato les dije que el protocolo, el de Cisco, era utilizado por el teléfono? Bueno, se identificó que el teléfono que tenía la persona esta que estaba involucrada tenía por ahí un fallo de, no me acuerdo si era software o hardware, que cuando esta compañero estaba tratando de conectarse a ese equipo, el teléfono como que guardaba en su cola todas las conexiones.
Entonces, si se dan cuenta, en la captura anterior, como les decía, todas dicen con, porque eso quiere decir que la conexión ya está establecida. Ajá. Este es un análisis de sesión, ¿sí? Esto que yo estoy revisando son todas las sesiones que se crearon una vez que el three-way handshake se completó. Entonces, como el teléfono estaba guardando ahí en la cola todas las conexiones o todas las sesiones establecidas con ese equipo, pues cuando el equipo final ya las recibía de un jalón, porque hagan de cuenta las mandaba de un jalón, pues ¿qué es lo que pasa? Es como si de repente ahorita todos me empiezan a preguntar, pues yo no voy a saber a quién contestarle, ¿están de acuerdo? Porque todos me van a empezar a atacar a mí, me van a estar preguntando cosas, y yo no sé si contestarle a alguien o contestarle a todos. Entonces el equipo o la aplicación en ese momento se crashó. Entonces, como les digo, el análisis forense de red en este caso nos sirve para identificar en realidad cuáles fueron los ataques, digo, cuáles fueron los, ahora sí que los motivos o lo que ocurrió en realidad dentro del tráfico para que no ocurriera, bueno, para que no corran a la gente que ni siquiera tiene nada que ver. En este caso, por ejemplo, aquí no se alcanza a ver muy bien. En la parte de análisis de firmas, rápidamente, aquí está la salida de lo que hace Snort, de lo que nos muestra de todas las firmas. Se lleva a cabo, ahora sí que un condensado, la identificación de cuáles fueron las direcciones que tuvieron más conflictos o las que levantaron más actividad relacionadas con el equipo atacante. Si se dan cuenta, bueno, ahí dice, sí dice 300, sí, dice 300 ataques en 60 segundos. Eso fue por conexión. Entonces, imagínense, ese servidor, aparte de estar recibiendo las conexiones de esta persona, recibía las de otros usuarios dentro de la red, pues obviamente por eso no aguantó, ¿sale? Algo importante que quiero hacer hincapié aquí es de que, por ejemplo, ¿qué más se puede identificar en el análisis de tráfico? Como les digo, que se hace por protocolo, en este caso se identificó que dentro de esta compañía se utiliza el protocolo SNMP. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las contraseñas viajan en texto claro. Entonces, en este caso, la empresa también estaba incumpliendo en eso. Entonces, cualquiera que pudo haber iniciado la red, hubiese identificado la contraseña, él hubiera podido haber levantado un equipo, hubiera empezado a hacer escaneos, hubiera podido empezar a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no se estaba utilizando el protocolo adecuado. Entonces, aquí es cuando, por ejemplo, en el caso del protocolo SNMP, se empiezan a hacer ese tipo de recomendaciones. Otro punto importante es, sí, ya todos sabemos que existe IPv6, pero en realidad todo el software o todo el hardware que existe hoy en día funciona con IPv6, la respuesta es no todo. Por eso es que todavía no hemos migrado totalmente a IPv6. Sí, ya hay algunas universidades y empresas que tienen IPv6 implementado, pero no todas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vamos a hacer pruebas de penetración, muchas veces esto es un vector de ataque. ¿Por qué? Porque el protocolo IPv6, si está instalado en algún equipo y tiene configuración por defecto, muchas veces tiene muchas vulnerabilidades. Entonces, en ese caso, nosotros podemos explotarlo. Por ejemplo, aquí en este reporte, por eso en la parte del nombre se especificó y se identificó cuáles fueron los equipos que tenían habilitado IPv6. Imagínense que alguno de ellos sea de algún director o de algún administrador de una cuenta importante o de un administrador de sistemas. Si nosotros podemos comprometer su máquina, prácticamente podemos comprometer todo, ¿sale? Y bueno, finalmente siempre se especifican cuáles son las direcciones IPs identificadas internas y cuáles son las direcciones IPs externas que tienen más auge. Y ya para finalizar, antes de que me empiecen a correr, como les decía, hay una herramienta en este caso que se llama Foremost, que nos ayuda a nosotros a recuperar archivos mediante la técnica o la metodología que es lo del file carving. En este caso, de esta captura del honeypot, cuando yo utilicé Foremost, vean, esta captura en el lapso de tiempo que se estaba, bueno, que se realizó, obtuvo 93 archivos, bueno, pudo recuperar 93 archivos del archivo de tráfico y 713 archivos ejecutables. Dionea es uno de los honeypots que emula algunas vulnerabilidades ya clásicas y bien conocidas de Windows. Todos los ejecutables que se encuentran aquí son, que en este caso, que son todos estos archivitos que están ahí al lado, son totalmente diferentes, ¿sí? Y cada uno de ellos, pues obviamente es
Es una amenaza y proviene de diferentes partes del mundo. Cuando estás haciendo atención a incidentes, lo que se debería de hacer después de identificar ese tipo de cosas es empezar a analizar cada uno de estos archivos. ¿Por qué? Muchas de las APTs por lo general llegan por correo electrónico, por una USB, ¿sí? O porque alguien ya descargó una aplicación que viene contaminada. Entonces, muchas veces lo que hace la gente que se dedica a esto es compra un framework para desarrollar malware y nada más le cambia ciertas partes al código o ciertas partes de la interfaz o ciertos puertos para que ellos puedan tener acceso a esa máquina. Yo, de todo el malware que he analizado en su momento, me he encontrado que el malware que de alguna manera se llama mexicano, en realidad lo que hace es que utiliza frameworks creados en otros países, que en realidad algunos de ellos cuestan mucho dinero, otros son prácticamente un regalo. Lo único que hacen es eso, cambiar ciertas líneas, cambiar ciertos bytes, porque ustedes saben que si uno cambia un byte en un código y se vuelve a compilar, el hash es totalmente diferente. Entonces, por eso es que muchas veces un antivirus o una firma de un IPS no lo llega a detectar. ¿Por qué? Por esos pequeños cambios, ¿sí? Entonces, lo que se tendría que hacer en este caso es llegar a analizar todos estos virus, identificar si hubo por ahí algún otro problema o otro vector. Ojalá en alguna otra plática pueda platicarles más acerca de lo que es el análisis de malware en este aspecto. Y bueno, creo que ya me pasé. A mí me gustaría seguir dando la plática, pero también respeto al ponente que sigue, porque yo sé que tiene todo su tiempo limitado. Para finalizar, pues los invitamos, este es el póster del año pasado de BookCon. Nosotros tenemos 6 años ya, 6 años ya creando BookCon, haciéndolo de forma constante. Mucha gente que está aquí, yo ya la he visto presente en el evento. Por lo general siempre traemos por lo menos un ponente que haya estado en el DEFCON del año pasado. ¿Sale? Por lo menos uno. A veces mucha gente dice, bueno, es que hay gente que siempre está. Es la única gente que está interesada en hacer investigación y que es la que también ha presentado en otros países. Aunque ustedes no lo crean, México de alguna manera ya se empieza a ver como una potencia en cuanto a investigación de seguridad informática. ¿Sí? BookCon por lo general se lleva a cabo en febrero, las semanas del 14 de febrero, para que todos estén por ahí pendientes. Ahí está la página y no sé si tengan alguna duda. Pido una disculpa porque sí me tardé en algunas cosas para llegar a la demo y explicar un poco más, pero no sé si tengan algo que preguntarme ya para finalizar la conferencia. No te digo. ¿Vende? Ah, pues ahí sí la verdad no sabría decirte. Al final de cuentas también fue en el tamaño de bytes que nosotros ya podemos mandar como datos reales, ¿sí? O sea, si te das cuenta hace rato cuando yo platicaba del tamaño de la cabecera IP, tú a esos 1500 se lo tienes que restar porque obviamente es algo que si tú conoces el proceso del encapsulamiento, cuando estás encapsulando los datos, cuando va pasando por cada una de las capas en la arquitectura TCP/IP, que es la que se utiliza en internet, pues se le va agregando una nueva capa. Entonces, en base a eso, al final de cuentas, los datos que nosotros podemos analizar serían alrededor como de 1480. Ajá, que sería el payload, que por ejemplo ahí podría caber un shellcode, no sé, un malware completo, una imagen que también trae código ofuscado por detrás, ¿sí? ¿Otra duda? ¿No? Bueno, ya para finalizar voy a aventar las playeras y los tarros. Espero no escalabrar a alguien. A ver, ¿quién me puso atención y quién no se durmió? Acá a la señorita le voy a regalar la taza. El tarro sí lo voy a aventar, ¿eh? No, a ver. Tiene cara de borracho. ¿Qué les pregunto rápido? ¿De qué fue la plática de mi compañero hace rato? ¿De qué fue? ¿Sí? ¿De qué? ¿Quién dijo SCADA? Ya aquí ya se lo ganó el compañero. Yo también soy instructor en el Politécnico, doy cursos de hacking. La verdad ahí está un poco barato, yo no es algo que yo cobre ni haya puesto el precio, eso es porque es un favor también al Politécnico de siempre estarnos brindando a nosotros el espacio para llevar a cabo BookCon. Este curso ahorita que estoy llevando ya se termina en 3 semanas, más o menos por septiembre, creo que va a empezar el otro, está alrededor de menos de 2,000 pesos. Tocamos estos temas, tocamos más temas,
obviamente está dividido el de hacking en tres partes, el análisis de tráfico que también voy a dar y análisis de malware también está dividido en tres partes. Pueden consultarlo en la página de SCOM. Y bueno, muchas gracias por su, ahora sí que atención, y cualquier cosa, duda, lo podemos checar ahorita. Gracias. Oh, esta es mía.